¡Entrando acá! ¡Aguanten los disparos de aquel lado! ¡Rápido, muévanse! ¡Oiga, entre! Iban por el Cholo y se toparon con el Chapo. Los marinos fueron recibidos a balazos, mientras por el túnel el Chapito se escapaba, junto con el Cholo, el jefe de sus guardaespaldas. En los Mochis, Sinaloa, estaba el más buscado. La captura 3 del Chapo se dio de milagro. Peña Nieto por el Twitter daba la noticia: se recapturó a Joaquín Guzmán, misión cumplida. Dicen que la tentación no tiene discreción. Por una bella razón, el Chapo se arriesgó. Y el proyecto era atractivo y se la rifó. Al negocio y la belleza, ¿cómo decirle que no? Se ha burlado como ningún otro. Los gabachos ya lo tienen allá en sus terrenos. De seguro siguen estudiando su cerebro. Hombres como el Chapo no se dan todos los días. Su nombre y apodo sonarán toda la vida. En la mafia el Chapo sigue siendo respetado. Dejó buena escuela y se sigue su legado. Personajes se la están viendo muy duras. Traicionaron al Chapito y pagarán factura. Sinaloa rifa y la chapiza ni se diga. El señor se extraña, viva la chapomanía. Su gente sigue en acción, se ha visto en Culiacán. Herederos del señor, los hijos de Guzmán. La plebada bien armada andan en convoy, preparada